Kelly, vamos a saludar a Weatherby. Vaya. ¡Qué alegría me da verte! Hola, Weatherby. Ahora mismo estaba hablando. Hola, Ben. ¿Cómo estás? Bien. Se nota. Kelly, ya le dije que no quería verle más en mis tierras. Weatherby, es mi nuevo capataz. Vino conmigo. Bueno, si es empleado tuyo, puede quedarse. Este es también mi nuevo capataz, Bert Jay. Hola, el señor Kelly. ¿Él me conoce? Bert es un excelente vaquero y sería ideal para dirigir el viaje del ganado al mercado. Eso es labor de Kelly, Weatherby. Todos acordamos que mi capataz sería el jefe. Me atendría al acuerdo si se tratara de otro. Kelly, encontramos los novillos a 4 millas de aquí. Tengo trabajo que hacer. Bien. Ben, es un pendenciero. Si lo conocieras igual Kelly que Kelly trajo yo nuestro ganado hasta aquí y lo hizo muy bien. Sí, y los rancheros dimos nuestra palabra. Mi ganado es el próximo. Siguen los de Logan y Carrillo. Sí, lo sé. Pero... Logan respalda la decisión de Ben. Somos 3 contra ti, aún sin el voto de Carrillo. Me gusta tu manada, Ben. Vamos a verla. Sí. No saldremos hasta dentro de una semana. Todo puede cambiar. Yo en su lugar no me preocuparía aún por tan poca cosa.
Recogimos todos los perdidos. ¿Y aquel que veo allí? Ese debe tener vocación de ermitaño. Debo haberlo juntado con la manada 100 veces. Y con esta 101. Cuidado, abuelo. Hay que agarrarlos, no asustarlos. ¿Nadie te enseñó a no enlazar reses de manada ajena? Solo quería ayudarles. Creí que necesitaban ayuda. Cuando haga falta, la pediré. Ya que lo tienes enlazado, llévalo al corral. Sí, señor. Usted es el jefe aquí. ¿Qué le pasa? Weatherby quiere que él dirija el viaje. Ya es tarde para eso. Sí, pero Bert no opina así. Me imagino que ustedes, los de la Ponderosa, insistirían en que su capataz fuera el jefe, porque si no, nosotros descansaríamos más. Les molestaría igual, porque no tendrían que quejarse. ¿Ah, sí? No se puede decir nada bueno de este café. El café tampoco puede decir nada de ti. Veo que llega Logan. Sí. Ben, tú sabes que Kelly trabajó conmigo una vez. ¿No te dijo por qué le eché? Me lo dijo. Por beber. Es cierto. El whisky lo domina y una vez hasta fue a la cárcel. Lo sé. No quiero que dirija un viaje tan importante como este, un sujeto que no sabe dominarse. Cometió sus errores, pero pagó. Ahora es distinto. Carrillo tardará solo un par de días. Sí. Vi que te faltan caballos. Por eso trajimos el ganado ahora. Por aquí abundan los caballos salvajes y mis muchachos van a atrapar y domar unos cuantos. ¿Al mando de Kelly? Sí. Van a salir al amanecer. Se llevarán todos los hombres que puedan. Escucha, Bert conoce este territorio y podría serles muy útil. Tal vez. Con él irán seguros. Recuerda que Kelly no es de fiar. Aquí una vez se fue con los vaqueros y... No lo hará conmigo. Si nos falla, nos reuniremos los dueños de nuevo para elegir otro jefe. Sería lo justo, ¿no crees? Sí, sería justo. ¿Y sabes lo que dijo? Que hallaría el camino a las 2 millas. Pero lo que él llamaba camino era un sendero de vacas que no lo veía nadie. ¡Imbécil! ¿Esto es suyo? Sí, señor. Se le está pudriendo la cincha. Va a tener un accidente. Bueno, ya los tuve antes. Debió aprender algo de ellos. Vaya al granero para que le hagan otra cincha. Sí, señor. Qué bien los cuida, ¿eh? ¿También les canta la nana? Nos cuida como una vaca cuida a sus terneros. Ya lo he visto. Qué suerte tienen, ¿eh? Oh, Kelly. Diga, ¿todo va bien? Sí, señor. ¿Faltan 6 hombres? Que les hago trabajar bastante. Weatherby quiere enviar a Bert. Sí, lo sé. Y él quiere mi puesto. Es bueno, pero... yo también lo soy. Defenderé mi empleo. Estoy seguro. Iré a ver las cinchas de los muchachos. ¡Dense prisa, holgazanes! ¡Arran! ¡Arran!
negro sí es una cosa seria, muchachos. Mírenlo allá. Yo peso bastante, pero ese podría cargarme todo el día. Pues me cargará a mí. Lo siento, chico, pero ese es mío. Tienes que atraparlo antes. Un momento. No pueden ir a cazar caballos mientras haya otras cosas que hacer. Los que ya tenemos. Pero esto es fácil. Haz lo que te digo. Vuelve. Mal para un día de trabajo. Tampoco está demasiado bien. Pude haber traído al negro. Reventando a tu propio caballo. El negro hubiera acabado contigo y con él. Si no lo agarraba, quizá tú no hubieras quedado tan desairado. Yo me ocupo de lo mío. Después que coman, vayan con sus mantas al corral para que monten guardia esta noche. ¿Toda la noche? Sí. Toda la noche. Eso es, hagan lo que dice. Pero al fin yo me saldré con la mía. ¿Sí? ¿Cómo? Siendo mejor que él. Enlazando, domando, en todo. Lo creeré cuando lo vea. Lo verás, descuida. Trabajamos de sol a sol el día de hoy. Nos espera un día aún peor. Y a este se le ocurre ordenarnos que nos quedemos despiertos toda la noche. Gajes del oficio. Gajes del oficio, sí. Pero cuando él duerma esta noche, llevaré mi caballo hasta esa colina. Y desde allí iré a Stillwater a tomar unos tragos de whisky. Y a los que no le tengan miedo a Kelly, los invito a beber conmigo. Buena idea. Así me gusta oírte hablar. Vamos. Thank you.
Fontana, quédese con Ames y reparen la cerca del corral. Vamos a Stillwater. Ensillaré los caballos. ¿Y usted no viene? No tengo caballo de silla. Use uno de los de la carreta o vaya andando. No me importa cómo vaya, con tal de que llegue. ¿Dónde están los caballos? Se escaparon del corral anoche. ¿Dónde está Kelly? Se fue a Stillwater. No les dije que nos traería líos. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Anda a buscar una carreta. Ven conmigo para que me ayudes. Sí. ¿Tú? Hola, jefe. ¿De dónde salió? Del mismo sitio. ¿Dónde vas tú? Despierta. Ahí vas a dormir más cómodo. Carreta. Oh, ayúdame, este pesa más que el otro. Agárralo. Vamos a echarlo en la carreta. La camina grandísimo, borracho. Esta carreta quedará llena. Falta uno. Te dije que no se podía confiar en ese... Gordon, trae los caballos. Este va aquí. Ya está. Weatherby, ¿decías...? Coman si quieren, pero estén listos pronto. En media hora salimos.
¿Café? Y será mejor que comas. Solo café. Kelly te hará cabalgar hoy hasta que te caigas de la silla. Yo nunca me caigo. Ya lo hiciste. Estaba borracho. La próxima vez no lo estaré. Hay algo que debes saber. Kelly bebía cuando trabajaba con Weatherby. Una vez destruyó una taberna peleando con tres. ¿Y qué pasa? Que mató a uno y envió a los otros dos al hospital. Aquí están. Ese potro negro está rogando que lo casen. Comparado con este, el de hace días era una mansa res. Esta vez nos quedamos con la manada, no importa lo que haga el potro. ¡Vamos! Que te quedaras con la manada. Estuve a punto de agarrarlo, ya era mío. Tú eres capataz de Weatherby, pero cuando trabajas conmigo harás lo que yo diga. Lo haré por ahora, nada más. ¿Por ahora? Luego veremos quién obedece a quién. Thank you.
buenos caballos, Kelly. Lo felicito. Tuvimos que cazarlos dos veces. Pero valió la pena, no hay duda. Buen trabajo. Muy bueno. Es rebelde. Muéstrales cómo se hace. ¡Suerte! Gracias, muchachos. Hoy la necesitaré. Despacio. Oh. Quieto. Así. Cuidado. ¡Cuidado, Joe! ¡Apártate! ¡Quieto! ¡Quieto, caballo! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Eso es! ¡Oye, Bert! ¡Apuesto 5 a que el capataz lo monta fácilmente! De acuerdo. ¿Quién más? Yo apuesto $1. Y yo te apuesto medio. Eso es, apuesten todos. Te deseo mucha suerte. Bueno, muchachos, paguen. Gracias, gracias, muchachos. Muy amables, muy amables. Gracias. Parece que esta vez no fue tan fácil, ¿eh? No, esta vez no. Escucha, te apuesto $10 a que yo sí monto este caballo si me dejas usar tu silla. Muy bien, trato hecho. Bueno. ¿Qué tal si Bones guarda el dinero? Sí, aguanta para que esto. No se pierda. No vayas a cerrar los ojos, ¿eh? Oh, oh.
Oye, Bert, apuesto 5 más a que tú tampoco puedes montarlo. ¿Acepto? ¿Quién más quiere? Yo, $1. Yo medio más. Yo te apuesto 1. Y yo también apuesto 1. No lo creí posible. Bien, perdieron otra vez, muchachos. Paguen y sonrían. Después de todo, ¿qué es una pequeña apuesta? Eso es. Me encanta ganar. La verdad es que montaste bien. Y fue fácil, ¿sabes? Muy fácil. Pero no con eso me quitarás el puesto. No te preocupes tanto por tu puesto, abuelo. Todo se pierde. Enlazaste un caballo que yo no podía enlazar y montaste otro que me tiró. Pero eso no te hace un buen capataz. Cuando uno envejece se pone así. Hay que aceptar lo inevitable y hacerle frente. Estás buscando que pelee, ¿no? No bebí whisky hoy. Estoy listo. No, no quiero complacerte, lo siento. No puedo hacerte daño ahora. Te necesito para domar más caballos. Bueno. Dejaré que te eches atrás, pero cuando acabemos de domar los caballos, veremos. Entonces veremos. Kelly. ¿Estás bien? Solo fue un golpe en la rodilla. Me duele muy poco. No tienes que probar nada. Es hora de cenar. Hagan sus apuestas. A ver, ¿cuánto tengo aquí? 2, 4... Vaya. ¿Vieron la cara de Kelly cuando tuvo que pagarme? Sí, tenía la misma cara de siempre. Claro, la de un viejo que no acaba de ver lo poco que tiene de vida. Bert, apuesta. Creo que por ahora apostaré $1. Bien. Ya no le queda ni pulso. Y las manos le tiemblan. ¿Vas a charlar o vas a jugar? Quiero hacer ambas cosas. Y ahí va otro $1. Paso. Parece que estás de suerte esta noche. ¿La tendrás mañana para enlazar el potro negro? Si supiera a dónde llevó su manada, iría por él. Yo madrugaré y trataré de localizarlo. Hazlo, y por la noche tendré el mejor potro negro del mundo. Te apuesto el doble de lo que tengas, ¿a qué no? Bien, acepto.
¿Puedo apostar un par de dólares más? Claro. ¿Y yo? Sí. Mañana será un gran día para mí. Tendré el potro y todo el dinero. Vamos, jueguen. Toma. Bear. Quieto, chico. Bert, encontré el potro negro. ¿Dónde? Más allá de esas lomas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Me dieron las cartas y voy a hacer mi jugada. Asegúrense de que Kelly esté aquí cuando yo vuelva.
¿Estás bien? Sí, estoy bien. Corre, te lo mereces. Si no lo hacías tú, lo hacía yo. ¿Aprendiste algo con ese potro? Sí. Sí, que eres muy buen jinete. Y yo también. Sí. Traeré tu caballo. Descansa un rato. ¿Me llevas en el tuyo? Llevaré eso también. Vamos. Cuidado. Suerte que este caballo no se cansó demasiado. Levanta un poco los pies. Y agárrate a mí. El ganado está todo listo, señor Cartwright. Bien. Buena suerte. Gracias. Adelante. Sí, señor. Les veré a la vuelta. Tú a la cabeza, a ver. Sí. No dije que no fuera un gran capataz. Es verdad. No lo dijiste nunca.